Ahora, buenos días nuevamente. Entonces vamos a revisar estas operaciones de la complementación de conjuntos cuando está relacionada con la unión y la intersección. ¿Ya? Primero, en los conjuntos y sus complementos. La intersección de un conjunto con el conjunto vacío es el conjunto vacío. Recuerden que siempre la intersección de un subconjunto con el conjunto que lo contiene es el subconjunto. Y el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. ¿Ya? Eso es para cualquier conjunto A. Ahora, la unión de un conjunto con su conjunto complemento es el conjunto universo. ¿Por qué? Porque el conjunto complemento de un conjunto cualquiera es el conjunto que le hace falta a ese conjunto A, a ese conjunto cualquiera A, para ser el conjunto universo. El conjunto complemento es el conjunto que contiene a todos los elementos que están afuera de A y pertenecen al universo. ¿Ya? Luego, las leyes de Morgan, recuerden la ley de Morgan para la conjunción y para la disyunción, se aplica de manera similar para la complementación. El complemento de la unión de dos conjuntos le va a complementar a cada uno y va a invertir a esta intersección. Es decir, complemento de A, intersección, complemento de B. Si tenemos el complemento de la intersección, lo mismo. Le va a aplicar complementos a cada conjunto y va a invertir la intersección y la va a convertir en unión. Complemento de A, unión, complemento de B. Finalmente, el complemento de un conjunto es igual a un conjunto menos, digo, el conjunto universo menos el conjunto A. Se los voy a graficar con los diagramas de Venn. Esta primera ya la hemos graficado anteriormente, ¿no es cierto? Esta de acá también ya la hemos graficado anteriormente. Estas dos propiedades son las que voy a representar ahora. Y están los conjuntos, ahora voy a representar solamente con puntitos a los elementos de esos conjuntos y también elementos del conjunto universo. Ya. Entonces, miren, tenemos esta primera propiedad. Vamos a cambiar el color con color azul. El complemento de una unión. El complemento de una unión de conjuntos es la intersección de los complementos. Ya. Tenemos aquí la unión de estos dos conjuntos. A unión B. Lo voy a remarcar. El resultado de la unión de A con B es todo lo que está dentro de ese conjunto azul. ¿Ya? Esa es la unión de A con B.
lo voy a escribir aquí abajito, A unión B. Ya, esa es la unión de A con B. ¿Cuál va a ser el complemento de ese conjunto unión, de este conjunto A unión con B? El complemento de esta unión de dos conjuntos, miren, ya hemos obtenido la unión, está con A sub. El complemento de esa unión son todos los elementos del universo que están afuera de ese conjunto unión. Entonces lo voy a representar, la voy a representar a esa, a ese complemento. Lo voy a hacer con un color con fucsia. Entonces el complemento va a contener a este, todos los que están afuera. Uy, ese es el complemento de la unión de A con B. ¿Ya? El complemento de la unión de A con B. A unión B. Y ese es su complemento. Fucsia es el complemento de la unión de A con B. Se entiende, ¿no es cierto, jóvenes? Ahora vamos a dibujar solo el complemento de A. Solo el complemento de A lo voy a dibujar con este color verde. El complemento de A son todos los elementos que están afuera de A. Miren, todos los que están afuera de A. Incluye a ese. Ese de verde es el complemento de A. El verde es el complemento de A. Complemento de A. Y ya está. Ahora el complemento de B. El complemento de B lo voy a dibujar con otro color. Con este color. El complemento de B son todos los elementos que están afuera de B. Todos los que están afuera de B. Ese es el este, es el complemento de B. Puedo escribir B complemento. Ya está. Ahora, jóvenes, el conjunto, la intersección del conjunto azul con verde son todos los elementos que tienen en común. Lo voy a achurar con un color, para que se note, un color rojo. La intersección es este pedacito.
La intersección es este pedazo. La intersección del azul con verde, ¿no es cierto? Ese pedazo. Después este de acá. Intersección de azul con verde. Lo que les estoy mostrando es que la intersección de azul con verde es prácticamente lo que está dentro del color fucsia. ¿Bien? La intersección de azul con verde es lo que está con color fucsia. Es muy difícil representar, pero es la explicación. La intersección o el complemento de la unión de dos conjuntos es la intersección de los complementos de esos conjuntos. Lo mismo sería aquí. La intersección de dos conjuntos y sacarle su complemento va a ser igual a la unión de los complementos de esos dos conjuntos. ¿Ya? Voy a intentar hacerlo nuevamente con menos elementos para que se vea mejor. Color rojo. Inyectar. Ahí está el conjunto universo. Conjunto universo. Ahora los otros dos conjuntos. El conjunto A. Conjunto B. Ahora voy a dibujar los elementos. Voy a dibujar menos elementos para que sea más fácil representar. Entonces, aquí están los elementos del conjunto A. Aquí están los elementos del conjunto B. Los elementos en común están ahí. Digamos que aquí hay 1, 2 y 3. Esos son todos los elementos. ¿Ya? Ahora, con otro color, con este color azul, vamos a hacer el complemento, a ver, la intersección de esos dos conjuntos, la intersección es nada más que esta parte. Esa es la intersección. ¿Ya? El complemento de A, se los voy a dibujar primero el complemento de A. El complemento de A es este conjunto que tiene todos los elementos que están afuera de A. Hasta ahí. Aquí dijimos que había un elemento. ¿Ya? El complemento de B, el complemento de B, a ver, les voy a escribir. Esto es A complemento, complemento de A. El complemento de B son todos los elementos que están afuera de B. El complemento de B son todos los elementos fuera de B. Con este color verde voy a hacer todos los que están afuera de B. Este de verde es el complemento de B. Es el complemento de B. Ya, ahora sí, jóvenes. Miren, los dos complementos. El complemento de A es el fucsia, el complemento de B es el verde. La unión de esos dos complementos, el complemento de A más el complemento de B, unidos, es este conjunto.
voy a hacer con color con este color. ¿Ya? Entonces, la unión de lo verde con lo fucsia es este conjunto. Esa es la unión del complemento de A con el complemento de B. Ese conjunto de azul es ese conjunto de azul celeste es la unión del complemento de A, complemento de A, unión complemento de B. ¿Listo? Y ya. Y eso a la vez es el complemento de la intersección de A con B. Miren. Esta parte celeste contiene a todo lo que está fuera de la intersección de A con B y se cumple. ¿Listo? El complemento de la intersección es todo lo que está fuera de la intersección, es decir, todo lo que está sombreado con la recta celeste. Esta parte de acá. Toda esa parte es el complemento de la intersección. Es decir, todos los elementos del universo que no se encuentran en la intersección de esos dos conjuntos. ¿Ya? Terminen de copiar. Y esta última propiedad es la que habíamos visto en la definición de intersección, digo, de complemento. El complemento de un conjunto es el conjunto universo menos el conjunto A. Aquí aplicamos y era necesario aprender la resta de conjuntos para poder entender qué es el complemento de dos conjuntos. Terminen de copiar esos gráficos, jóvenes. En este conjunto, preguntas, Nicolás, en este ejemplo, en el segundo. A complemento y B complemento, dices, ¿no es cierto? A complemento es todo lo que está fuera de A. Es esta parte fucsia que está fuera de A. Todos los elementos que están afuera de A. B complemento es la parte verde. Es todo lo que está fuera de B. Cuando se dice que está fuera de B, significa que no toma los elementos de B. Para mí es muy difícil dibujar con el mouse. ¿Ya? Esta línea verde va por fuera. Si bien ha chocado un poquito al conjunto, no está tomando a ninguno de estos dos conjuntos de B. ¿Ya? Entonces no sería, no estaría tomando en cuenta el conjunto a complemento, no sería parte de A. Aunque choque un poco, no está tomando en cuenta ningún elemento de A, el conjunto a complemento. El conjunto B complemento, el verde, aunque choca al conjunto B, no toma en cuenta a ninguno de los elementos de B. Y es en realidad lo que ocurre. Ya, pues vean bien los colores, vean bien los colores. Ustedes hagan lo mejorcito, ustedes pueden hacer en su cuaderno de tal manera que esta parte no choque dentro del conjunto B. ¿Ya? Vayan terminando de copiar. Bueno, jóvenes, hasta el momento hemos visto entre operaciones con conjuntos la intersección de dos conjuntos donde se escogen solamente los elementos que van a pertenecer a la intersección, son los elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B que estamos interseccionando. La unión de dos conjuntos es un conjunto que tiene todos los elementos de A y todos los elementos de B. Aunque se repitan varias veces, solo los tomamos en cuenta una sola vez. ¿Ya? Después, el complemento de un conjunto son todos los elementos que están fuera del conjunto al cual le estamos sacando su complemento. La resta entre dos conjuntos solo se realiza entre dos conjuntos. El conjunto al cual le vamos a restar es el minuendo. El conjunto que restamos es el sustraendo. Entonces el resultado, si tengo en el minuendo tres números, el 5, el 7 y el 9,
Y le resto otro conjunto que tiene el 2, el 11, el 25, el 97, el 856. Y digamos que solo tiene en común el 7. La resta del conjunto A que tiene el 5, 7 y 9 menos el conjunto B que tiene muchos elementos y solo en común tiene el 7, va a ser el conjunto A menos el 7, menos el común. ¿Ya? Si tenemos dos conjuntos disjuntos, el de los pares menos el conjunto de los impares, no hay ningún elemento en común. Entonces el conjunto resultante es el conjunto original. Se los voy a mostrar acá. La definición de la resta o diferencia de conjuntos. Les estaba explicando, pero no encendí el micrófono, les estaba explicando las operaciones que hemos estudiado hasta el momento. Hemos estudiado la intersección, que es el conjunto que contiene todos los elementos en común entre dos conjuntos. Hemos estudiado la unión, que es el conjunto que tiene a todos los elementos de un conjunto A y todos los elementos de un conjunto B. Hemos estudiado el conjunto complemento, que tiene todos los elementos del universo que no están dentro del conjunto al cual le estamos sacando su complemento. Hemos estudiado la diferencia de conjuntos, que contiene a todos los elementos de un conjunto menos todos los elementos del otro conjunto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el resultado de una diferencia de conjuntos? Es solamente lo que queda del conjunto A menos los elementos en común que tiene con el otro conjunto, con el conjunto B. Fíjense lo siguiente. Si los conjuntos fueran así, este es el conjunto A y este de aquí es el conjunto B, ¿cuál será la diferencia de esos conjuntos o resta de esos conjuntos? ¿Cuál será la resta o diferencia de esos dos conjuntos? ¿Cuál será A menos B? A menos B, A menos B es igual a todos los elementos de A menos todos los elementos en común que tenga A intersección B. ¿Hay intersección acá? No hay intersección. Entonces el resultado va a ser simplemente el conjunto A. A ver aquí. A menos B son todos los elementos de A menos los elementos que están en la intersección entre A y B. ¿Listo? Entonces la diferencia de A menos B es esa. Si no tienen ningún elemento en común, A menos B es A nomás. ¿Ya? A ver, tengo 5 naranjas y les resto 7 limones. ¿Cuántas naranjas me quedan, jóvenes? Contesten, por favor. Practiquen usar sus micrófonos y cámaras porque el lunes vamos a dar examen con cámaras y micrófonos en esta sala de conferencias. Si tengo 5 naranjas menos 2 limones, ¿cuántas naranjas me quedan? Cinco naranjas menos 2 limones, ¿cuántas naranjas quedan? Cinco naranjas nomás, ¿verdad? Ya, está muy bien. Si tengo 5 naranjas y 2 limones y les resto una naranja y un limón, ¿qué me queda? Cuatro naranjas y un limón, ¿verdad? Ya. Entonces, pero si no hay nada en común, si tengo 5 naranjas y 2 limones y le quito 2 sandías, ¿cuántos cítricos me quedan? Cinco naranjas y dos limones, seis cítricos, ¿cierto? Ya, entonces entienden lo que es la diferencia, ¿no es cierto? Solo se trabaja entre los elementos de dos conjuntos. ¿Y qué restamos? Los elementos en común los sacamos.
Si no hay ningún elemento en común, el resultado es el minuendo, el conjunto que está antes del signo de diferencia o resta. ¿Ya? Entonces ya hemos repasado esta obra de arte abstracta, moderna, contemporánea, que son todos estos dibujos que son difíciles de entender, si es que los vemos a primera vista, pero si hemos seguido la explicación, lo entendemos, ¿no es cierto? Y es la demostración de las leyes de Morgan para el complemento de conjuntos respecto a la unión o respecto a la intersección. ¿Ya? Ahora vamos a ver la última operación entre conjuntos. La última operación entre conjuntos es la diferencia simétrica de conjuntos. Hemos estudiado también cómo elaborar el conjunto de partes o conjunto potencia. El conjunto potencia o conjunto de partes es el conjunto que contiene a todos los subconjuntos de un conjunto. Eso lo hemos estudiado también. Tienen que aprendérselo. Al examen va a entrar construir un conjunto de partes o potencia. A ver, me voy a fijar en el libro. Ahí tengo guías de cómo pasar los exámenes que les he tomado y les voy a tomar. A ver, exámenes propuestos. Examen de lógica, ya pasamos. A ver, van a haber operaciones, unión, complemento, intersección, diferencia simétrica y resta de conjuntos. También les voy a hacer una pregunta del conjunto de partes. Va a ser un conjunto de unos dos o tres elementos. Tres elementos. ¿Ya? Así que 2 a la 3 al cubo es 8 elementos. El conjunto de partes va a tener 8 subconjuntos. ¿Listo? Y después tienen que hallar los números de elementos de los resultados. La diferencia simétrica de dos conjuntos. La diferencia simétrica, ¿recuerdan de lógica qué era la diferencia simétrica, jóvenes? Es eliminar a todos los que son iguales, ¿no es cierto? Cuando los dos son iguales era falso, ¿no es cierto? Ahora, cuando los dos son distintos es verdadero. La diferencia simétrica entre dos conjuntos dice elimine la parte similar, es decir, una los dos conjuntos y elimine la intersección. Eso es la diferencia simétrica. Son todos los elementos de los dos conjuntos excepto los iguales, los simétricos. A esos hay que eliminarlos. La diferencia simétrica de AB se representa con esta simbología. A triangulito B. Eso significa diferencia simétrica de A y B. ¿Qué significa eliminar a los que están repetidos en A y en B? ¿Quiénes son los que están repetidos en A y en B? Es la intersección. ¿Cómo se representa la diferencia simétrica mediante operaciones? Es la unión de los dos conjuntos, es decir, todos los conjuntos de A y B, menos los repetidos, es decir, menos la intersección de A con B. Al unir todos estos elementos, vamos a tener todos los de A, todos los de B, incluso los de la intersección, ¿cierto? Al unir, vamos a tener todos los elementos de A con B. Al restar la intersección, quitamos a los que están repetidos en los dos conjuntos. ¿Ya? Otra forma de representar la diferencia simétrica es unir la resta de A menos B. Miren, tenemos A, menos B, le quitamos esta partecita. Tenemos B y le quitamos la parte en común. Entonces, A menos B está acá, se lo voy a escribir. Esta partecita de acá es A menos B, ¿no es cierto? A menos B. Esta parte de acá es B menos A, B menos A. Unimos esas restas, A menos B, la unimos con B menos A y nos da todo lo de celeste. Otra forma es A unión B. A unión B es todo menos la intersección, es todo lo celeste, la diferencia simétrica. En lenguaje simbólico, es decir, describiendo la diferencia simétrica de dos conjuntos, describiéndola mediante comprensión, diríamos, la diferencia simétrica entre los conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos X, tal que X pertenece a
O pertenece a B, pero no pertenece a los dos al mismo tiempo. Eso significaba diferencia simétrica, ¿no es cierto? Es A o es B, pero no es de los dos al mismo tiempo. Entonces, la diferencia simétrica de dos conjuntos es el conjunto de todos los elementos X, tal que ese elemento X que pertenece a la diferencia simétrica pertenece a A o pertenece a B, pero no a ambos a la vez. ¿Ya? Y a jóvenes, vayan copiando. Si tienen alguna duda, me dicen. Nicolás dice si el examen será puro práctico. Sí, será puro práctico. O quieren que les haga algunas preguntitas que valgan un puntito cada una. De verdadero, falso, complementar. ¿Qué dice Brian? Puro ejercicio nomás. El tiempo siempre varía. Yo lo resuelvo el examen y lo multiplico por 3, jóvenes. Es el tiempo suficiente. Debería multiplicar por 2 nomás porque ahora ustedes están haciendo por internet. Pero va a ser por 3. No va a valer el examen de los que no estén proyectando sus cámaras aquí en esta sala virtual. ¿Ya? Van a ser de la misma forma, pero tienen que estar conectados a esta sala. Si alguien se sale, ya no vale su examen. ¿Listo? Entonces, a continuación vamos a hacer ejemplos de diferencia simétrica y de las demás operaciones. Vamos a ir viendo, les voy a ir mostrando cómo tienen que ir terminando su tarea. ¿Ya? Propiedades. Las propiedades de la diferencia simétrica. Si los dos conjuntos son disjuntos, si los dos conjuntos están así y no tienen ningún elemento en común, la diferencia simétrica va a ser todos los elementos del primer conjunto y todos los elementos del segundo, es decir, la diferencia simétrica va a ser la unión de esos dos conjuntos. ¿Ya? Si dos conjuntos son disjuntos, la diferencia simétrica de esos dos conjuntos disjuntos es la unión de esos dos conjuntos. Solo para el caso en el que los conjuntos son disjuntos. Disjuntos significa que no tienen ningún elemento en común, que están separados. O, aunque estén de la siguiente forma, lo que interesa son los elementos, no las líneas. ¿Ya? Estos conjuntos que estoy dibujando yo también son disjuntos. Disjuntos significa que no tienen ningún elemento en común. Miren, no hay ninguno en la zona de intersección. También se conocen como conjuntos disjuntos. Cuando no tienen ningún elemento en común, lo dibujamos así o lo dibujamos separado, no hay ningún problema. Miren, este tenía 3 y este tenía esos elementos. ¿Ya? Si un conjunto es subconjunto del otro, si un conjunto A es subconjunto del otro, del conjunto B, entonces la diferencia simétrica de A menos B es el conjunto grande menos el conjunto que es subconjunto. ¿Por qué? Porque el subconjunto siempre, siempre es igual a la intersección de los otros dos conjuntos. El subconjunto siempre es la intersección. La intersección de B y su subconjunto es el subconjunto. La intersección de B y su subconjunto es el subconjunto. ¿Ya? Y su subconjunto A es el subconjunto A. La intersección de B y su subconjunto A es A.
intersección de B y su subconjunto A siempre es A. Siempre es el subconjunto. Entonces, para hallar la diferencia simétrica de un conjunto B y su subconjunto, es el conjunto menos el subconjunto, porque el subconjunto es la parte en común. Si A contiene a B, si B es el subconjunto de A, la diferencia simétrica es el conjunto que lo contiene menos el subconjunto. ¿Listo? La ley de asociatividad, si tenemos solo diferencias simétricas, no importa cómo ordenemos, cómo agrupemos los paréntesis, el resultado va a ser el mismo. La ley de conmutatividad es lo mismo diferencia simétrica de A y B que diferencia simétrica de B y A. ¿Ya? La ley de cancelación. La ley de cancelación para la diferencia simétrica. Si tenemos que A diferencia simétrica es igual a A diferencia simétrica de un tercer conjunto, entonces el conjunto B y el conjunto C son iguales. ¿Listo? Si tenemos la diferencia simétrica entre un conjunto A con un conjunto B y eso es igual a la diferencia simétrica de uno de esos dos conjuntos con un tercer conjunto, entonces los conjuntos B y C son iguales. ¿Ya? La ley de disyuntividad de la intersección respecto a la diferencia simétrica dice: A intersección B, diferencia simétrica de C, la intersección de A con esa diferencia simétrica es igual a la intersección de A con B, diferencia simétrica de A con C, digo intersección de A con C. ¿Ya? Entonces, estas propiedades, todas las propiedades de los cuadros de las operaciones que hemos visto para conjuntos, las van a usar sobre todo para la tercera sección de la tarea. ¿Ya? Para la tercera sección de la tarea tienen que usar estas propiedades. Es decir, si ven esta diferencia, pueden reemplazar por esta otra, si es que les dice que A es subconjunto de B. ¿Ya? Ahora sí, veamos algunos ejemplos y les mostraré cómo resolver la sección 3 y 4 de la tarea. Aquí está. Tenemos un conjunto A que tiene los números impares del 1 al 15. El conjunto B contiene a los números primos del 1 al 19. Los primos son los que se pueden dividir y da un número exacto, entero exacto, solo cuando se divide entre sí mismo y entre el 1. Esos son los números primos, los que solo se pueden dividir entre 1 y entre sí mismos. ¿Ya? Representando gráficamente este conjunto A, aquí están el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 13 y el 15. ¿Listo? Estos son los números impares del 1 al 15. El conjunto B, todos los primos, el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, 17 y 19. Son los números primos del 1 al 19. ¿Ya? Entonces, la diferencia simétrica de A con B son todos los elementos entre A y B que no son comunes. ¿Cómo se obtiene la diferencia simétrica? ¿Cómo se obtiene la diferencia simétrica? La diferencia simétrica de A... un triangulito, ¿cómo hago el triangulito? Voy a hacerle luego. A con B es igual a... Decíamos que primero obtenemos la unión de A con B. Y luego le restamos la intersección de A con B, ¿cierto? Voy a escribir aquí el triángulo de la diferencia simétrica. ¿Ya? A diferencia simétrica de B es A unión con B menos A intersección con B. Veamos entonces por partes la unión de A con B. A unión B
igual al conjunto, que contiene todos los elementos de A y todos los elementos de B. Entonces, el 1, ¿quién sigue en orden? Vamos viendo, 1, aparece 1 en el otro, ya está tomado en cuenta. El 3, en el otro aparece 3, pero antes de eso aparece el 2, después el 3 está repetido en los dos conjuntos, hay 4 en ninguno. Entonces sigue el 5, después el 6 no hay en ninguno, después sigue el 7, el 8 no hay en ninguno, el 9, ¿no es cierto? El 9 sí está acá, después del 9 el 10, este no tiene 10, este otro tampoco tiene 10, el que sigue, el 11, está en los dos conjuntos, el 12 no hay, el que sigue el 13, está repetido en el otro conjunto, hay 14, no hay 14 en ninguno, entonces sigue el 15, 16, no hay en ninguno, 17 sería el siguiente, 18, no hay en ninguno de estos dos conjuntos, sería el último, el 19, y esa es la unión entre estos dos conjuntos, ¿ya? La intersección de A con B, a ver, ¿cómo hemos hecho para hacer la unión? De esta manera. Hemos dicho, tomamos en cuenta el 1. Ya, está escrito el 1, lo escribí, ¿cierto? En el otro conjunto también hay 1. Ya no lo escribo. No se ve, voy a hacer con este color negro. Entonces está el 1. Ya lo escribí. En el otro conjunto, el 1 está repetido, lo subrayo, ya está escrito. Después, deberíamos buscar el 2, no hay 2 acá, en el otro conjunto sí hay 2. Entonces, lo marco y lo escribo. Después está el 3, en el otro conjunto también hay 3, lo marco. ¿Hay 4? No, no. Pasamos al 5, 5, lo escribo. En el otro conjunto también hay 5, ya lo escribí, lo marco que ya está marcado. Busco el siguiente, 6, no hay, en el otro tampoco hay 6. El 7 sí, lo escribo el 7, ¿ya? 8, hay 8, no hay 8, pero hay 7 repetido, lo vuelvo a marcar. 8 no hay, paso al 9, 9, lo escribo el 9, ¿ya? 10. No hay acá, en el otro tampoco hay 10, hay 11. El 11 lo escribo. Veo, hay 11 otra vez, ya está escrito en el resultado, entonces lo marco. 12, busco aquí, no hay, aquí no hay 12, paso al siguiente. 13, aquí está el 13. Aquí se repite, lo marco, ya lo escribí, entonces lo marco. 14, busco, no hay 14, en el otro tampoco hay 14, no escribo. El 15 sí, lo escribo. 15, ahí está escrito. En el otro conjunto, 16 no hay, en el otro ya no hay elementos. 17 sí, 17 lo escribo. ¿Ya? 18 no hay, 19 sí, 19 ya está escrito. Entonces así se hace la unión. Cada uno de los elementos de los dos conjuntos en orden alfabético o en orden ascendente los vamos comparando a ver si aparecen. ¿Listo? Los escribimos en el resultado de la unión y marcamos. Si vuelve a aparecer, lo marcamos si es que ya está escrito acá. ¿Por qué? Porque solo tenemos que escribir una vez a los elementos. No tienen que repetirse. Ahora vamos a hacer la intersección. La intersección la vamos a hacer con otro color. Con este color rojo. La intersección, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace la intersección? Vemos qué elementos hay en común. Miren, a ver, el 1. El 1. El 1. Sí, está en los dos conjuntos. El 3 y el 3. Sí, está en los dos conjuntos. ¿Ven lo que voy haciendo? Voy inspeccionando uno por uno. El 5 y el 5 sí está. Entonces esto también lo marco. El 7
Este en los dos conjuntos lo marco el 7. El 9 está en los dos conjuntos, no, no lo marco. El 11 está en los dos conjuntos, sí lo marco. El 13 está en los dos conjuntos, sí lo marco. El 15 no está en los dos conjuntos, no lo marco. He comenzado comparando el conjunto más pequeño y efectivamente el 1, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13 son comunes. Y voy a escribir en el resultado de la intersección A intersección de B es igual a el conjunto que tiene los elementos y veo el 1, el 3, el 5, 7, 11 y 13. 1, 3, 5, 7, 11 y 13. Ya está, esa es la intersección. La diferencia simétrica es la unión menos la intersección. Aquí está la unión y aquí está la intersección. Entonces, la diferencia simétrica que nos dice son los elementos de la unión, es decir, estos elementos menos los elementos de la intersección. ¿Qué se hace en la resta de este conjunto menos este? Se ve cuáles son en común, esos no los tomamos en cuenta, solo tomamos a los que no están contenidos en los dos conjuntos. ¿Cómo se hace? Se hace de esta manera. Con azul. Ya. ¿El 1 está en los dos conjuntos? Sí, es intersección. Hay que restar. A ver, este conjunto a unión B menos el de rojo. ¿Cómo se hace la resta? El resultado van a ser elementos de este conjunto. Solo de este conjunto. La resta A unión B menos A intersección B es este conjunto menos el de rojo. Los elementos del conjunto de negro menos los de acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir viendo el que se resta. 1. ¿Aparece en el conjunto que estamos restando? Sí. Lo tachamos. El 3 aparece en el conjunto que estamos restando, sí. Del cual estamos restando, en el conjunto minuendo, el 3 aparece, sí. El 5, a ver, ya hemos restado el 1, ya hemos restado el 3. El 5 aparece acá, sí. Lo tachamos. Ya hemos comparado con el 5. El 7 aparece en el conjunto de acá, sí. Lo tachamos. 7, que se ve bien la tachada. Ahí está. El 11 aparece en el conjunto al cual estamos restando. Sí, tachamos el 11. El 13 aparece en el conjunto al cual estamos restando. Sí. Entonces, miren lo que hemos hecho: la resta del conjunto A unión B menos el conjunto intersección. La resta son todos los elementos que quedaron y no están tachados. El resultado de la resta de la unión va a ser. Esperen un segundo, está muy lento el tema. Ya. Entonces la diferencia simétrica de A con B es igual a el conjunto. La diferencia simétrica, aquí ahorita le voy a dibujar el triangulito. La diferencia simétrica de A con B es la unión de A con B menos la intersección de A con B. La resta de A unión B menos esto de acá. A unión B menos A intersección B. Es igual a este conjunto, la resta. Son todos los que quedaron en pie después de restarlos, ¿no es cierto? El 1 lo restamos, ya no lo escribimos. Escribimos el 2. El 3 lo restamos, no escribimos. El 5 lo restamos, no escribimos. El 7 lo restamos, no escribimos. El 9
sigue en pie. El 11 lo restamos, no escribimos. El 13 lo restamos, no escribimos. El 15. El 17, el 17 ya no lo restamos. El 19 tampoco. ¿Por qué? Porque 15, 17 y 19 ya no aparecen en el otro conjunto. Entonces permanecen. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia simétrica de A y B? Es ese conjunto que acabamos de hallar. A, diferencia simétrica. ¿Ya? Ahí voy a escribir diferencia simétrica. Esto, diferencia simétrica de A y B, es la unión de A con B menos la intersección de A con B. El resultado es ese cuadradito de color rojo que estoy escribiendo ahora. Esa es la diferencia simétrica. A ver, verifiquemos gráficamente. El 2, aquí está el 2. El 9, aquí está el 9. Están en A o en B, pero no están en A y B al mismo tiempo. El 2 está en B, muy bien. Los voy a marcar con puntito. Aquí está el 2. Ya está. El 9. Aquí está el 9. El 15. Aquí está el 15. El 17. Aquí está el 17. Y el 19. Aquí está el 19. La diferencia simétrica es esta parte achurada. Que pertenece a A, pertenece a B, pero no a ambos a la vez. Entonces, el resultado de las diferencias simétricas son los elementos que están en A o están en B, pero no están en ambos al mismo tiempo. Ahí, para que no piensen que los estoy tachando esos números. Gráficamente ustedes van a rayar así. No van a tachar los números, por favor. Pasen por un costadito, pero muestren cuál es el resultado. La diferencia simétrica de A con B son todos los elementos que están en A o están en B, pero no son comunes. ¿Listo? No son comunes. Aquí está el 2 y aquí está el 2. ¿Ya? Así que la diferencia simétrica es esa. ¿Cómo verificamos? Verificamos con la fórmula. La fórmula nos dice el número de elementos de la diferencia simétrica de A con B es igual a el número de elementos de la unión de A con B menos el número de elementos de A intersección con B. ¿Ya? Listo. Entonces decimos, el número de elementos de A, ¿cuánto era? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El número de elementos de B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El número de elementos de B es 9. El número de elementos de A intersección B, ¿cuántos son? A intersección B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ahora vamos a ir verificando. Número de elementos de A unión B es igual a número de elementos de A más número de elementos de B menos número de elementos de la intersección de A con B. Esa es la fórmula. Entonces, número de elementos de A es 8 más el número de elementos de B es 9
menos la intersección que es 6. 8 más 9 es 17, menos 6, eso es 11. Deberían haber 11. A ver, número de elementos de A más número de elementos de B menos intersección. Eso es el número de elementos de la unión, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, está bien, eso es el número de elementos de la unión. Finalmente, no, finalmente, ahorita lo voy a escribir, me falta el triangulito acá. Ya, ya tenemos el número de elementos de la unión, número de elementos de la intersección. Ya podemos calcular cuántos elementos va a tener esa diferencia simétrica. Listo, y voy a escribir número de elementos de A, diferencia simétrica de B es igual a número de elementos de la unión 11 menos número de elementos de la intersección que es 6, y eso es 11 menos 6, 5 elementos. Veamos si está bien hecho. La diferencia simétrica tiene 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. Ese es el resultado. ¿Ya? Entonces vayan copiando hasta ahí, jóvenes. ¿Cómo tienen que ustedes resolver? Primero, resuelven así. Por... Primero van a escribir 1 resolviendo por extensión, es decir, en in extenso todos los elementos los escriben y aquí está la respuesta de 1. Después, la segunda parte es resolviendo gráficamente. Más de B. Diagramas de B. ¿Ya? Esa es la segunda parte de los ejercicios. Y la tercera es cálculo cardinalidad. Van a calcular la cardinalidad. Calculan la cardinalidad y su respuesta es el número de elementos. Pero recuerden, en el examen no está permitido que me digan resolviendo por extensión y me escriban esta línea nada más. Tienen que demostrar que están resolviendo. Ya, jóvenes, cálculo de la cardinalidad, no me van a decir esta es la cardinalidad, una sola línea, no está bien. ¿Listo? Y gráficamente, mediante diagramas de Venn, y achuran o sombrean con rayitas cuál es el resultado de ese ejercicio. ¿Listo, jóvenes? Entonces, así hemos resuelto utilizando la fórmula de diferencia simétrica es igual a la unión de los dos conjuntos menos la intersección de los dos conjuntos. La otra forma de resolver, jóvenes, la otra forma de resolver es usando la otra fórmula. Les pasé un video para habilitar su cámara y micrófono. Les voy a volver a mandar ese video, ¿ya? Ahorita les voy a escribir, ¿listo? Sáquenle captura al error y mándelo por el grupo de WhatsApp y yo les voy a ayudar, les voy a volver a mandar el video, ¿listo, José? Entonces, miren, la otra forma para resolver por extensión era aplicando la fórmula. A, diferencia simétrica de B, era A menos B
unida a B menos A. ¿Recuerdan eso? Esa es la otra fórmula para encontrar la diferencia simétrica de dos conjuntos. Pueden hacer con esa fórmula para verificar o para practicar. Diferencia simétrica de dos conjuntos A menos B. ¿Por qué no quiere cambiar el grosor? Diferencia simétrica de A con B es la unión de las restas A menos B menos unión con B menos A. Gráficamente, miren. A menos B es esta partecita de acá. A menos B es esta parte de acá. Y B menos A es la parte de rojo. La unión de A menos B, esta de azul, con B menos A, que es la de rojo, es el resultado de la diferencia simétrica. La diferencia simétrica al final es todo esto unido a todo esto. ¿Ya? Ustedes resuélvanlo ahorita por este método y verifiquemos si sale el mismo resultado. Entonces, ¿qué hacen? Primero encuentran cuánto es A menos B y luego encuentran cuánto es B menos A. Van a escribir esto. A menos B, ¿cuánto es? B menos A, ¿cuánto es? ¿O qué conjuntos son? A menos B, ¿qué conjunto es? ¿Listo? Y al final la diferencia simétrica. Diferencia simétrica es igual a ¿cuánto? ¿Listo? A ver, vayan haciendo, ya les he dicho qué metodología tienen que aplicar. Vayan resolviendo, les tiene que salir acá. Y luego la cardinalidad hacen con esta fórmula, cardinalidad de A. B de A diferencia simétrica B es número de elementos de este más número de elementos de este menos el número de elementos de esta intersección, ¿no es cierto? A ver, vayan haciendo y cuando lleguen a la cardinalidad me avisan para que yo les ayude acá. Voy a pausar. Si tienen dudas, me preguntan, jóvenes. Ya terminaron, jóvenes, haciendo por este otro método. ¿Cuánto sale A menos B? Y 15, ¿verdad? ¿Cuánto sale B menos A? 2, 17 y 19. Y 19. A diferencia simétrica de B. Aquí lo voy a escribir. A diferencia simétrica de B es igual a la unión de esos dos conjuntos. Al 9, 15, el 2, el 17 y el 19. Lo puedo reordenar y tendría el mismo resultado que hemos obtenido de la otra forma. A ver aquí. Ah, diferencia simétrica con B. ¿Ya? Entonces está el 2. Vamos a ir marcando. Está el 2. Sí. Diferencia simétrica del 2. Está el 9, sí, está el 9, está el 15,
Sí. El 17. Sí. Y el 19. Ahí está. ¿Ya? Entonces hemos obtenido exactamente el mismo conjunto. El conjunto resultante es el mismo, desordenado. Ustedes los ordenan y va a ser el mismo conjunto. Ahora vamos a hallar la cardinalidad si hemos resuelto por este método. El número de elementos de la diferencia simétrica de A con B es igual a número de elementos de la unión. A ver, voy a escribir. Número de elementos de la diferencia simétrica de A con B es igual a el número de elementos de la unión de esta unión es número de elementos de esta más número de elementos de esta menos el número de elementos de la intersección de estos dos. Ya. Número de elementos de A más B. De A menos B, perdón, de A menos B. Más número de elementos de B menos A. Más. A ver, ahí tenemos la suma, ¿no es cierto? La unión es la suma del número de elementos de este paréntesis más este paréntesis. Menos la intersección de este con este. Menos número de elementos. Voy a abrir corchetes. Menos número de elementos de la intersección de esas dos. De A menos B. Intersección B. Listo, esa es la fórmula. Número de elementos de la diferencia simétrica de A con B es el número de elementos de la unión, es decir, la suma de A menos B más número de elementos de B menos A menos el número de elementos de la intersección. Aquí voy a escribir todos y vamos a hallar el resultado y va a ser el mismo que el que hemos hallado acá. Número de elementos de A menos B es 2, 2 elementos. El número de elementos de B menos A es 3 elementos. ¿Ya? Ahora, el número de elementos de A más número de elementos de B es 3 más 2, 2 más 3, eso es igual a 5. Ahora, el número de elementos de A menos B va a ser el número de elementos de B menos A estoy escribiendo, estoy haciendo espacio, jóvenes. Ya. Entonces, ahí tenemos
El número de elementos de A menos B es 2. Número de elementos de B menos A es 3. Número de elementos de A menos B más número de elementos de B menos A es 2 más 3. Y eso nos da igual a 5. Eso es igual a 5. ¿Listo? 5 elementos es el de la unión de A menos B con B menos A. Ahora el número de elementos de la intersección. Número de elementos de la intersección A menos B, intersección B menos A. ¿Cuál será la intersección de A menos B con B menos A? ¿Cuánto será la intersección, jóvenes? Cero. ¿Ya? A menos B tiene dos elementos. A ver, A menos B tiene estos dos elementos. B menos A tiene estos tres. ¿Listo? No tienen intersección. A menos B y B menos A no tienen elementos en común, entonces la intersección es cero. Finalmente, reemplazamos en esta fórmula, en la fórmula de aquí arriba, vamos a reemplazar, miren, número de elementos de A menos B más número de elementos de B menos A. Toda esa parte hasta aquí es esta, número de elementos de A menos B más número de elementos de B menos A vale 5. Y menos número de elementos de la intersección, que es 0, nos daría el total. La diferencia simétrica tiene una cantidad de elementos igual a 5. Solo nos falta ese último paso. ¿Ya? 5 menos 0 es 5 elementos. El resultado es el mismo. ¿Ya, jóvenes? Ahí vamos a terminar y la última pregunta.